el resultado final, ayer me saqué las cejas y ahora Angélica es lo máximo. O sea, no solo saca las cejas bellísimas porque de pana que las saca on point y las saca gruesas, sino que también sabe colocar las pestañas burda de chulo. Miren. Y ella también hace depilaciones faciales, corporales, hace un montón de bromas esa chama. Yo les voy a estar dejando todas sus redes sociales en la descripción de este video. Y con eso les estoy respondiendo su pregunta constante de con quién me saco las cejas. Es ella. Ella es la que está detrás de mis cejas. Y bueno, sí. No sé si les pasa que los días después de sacarse las cejas son demasiado narcisos con sus cejas. Es que está así súper limpia y bella y me encanta. Mi mamá y yo estamos haciendo un tour para comer perros. Ya fuimos a un sitio que se llama Totos en la calle del Hambre de Mañongo. Y estaban buenos, pero ya había probado en otro sitio que es donde vamos ahorita, que son buenísimos pues. Bueno, ahí no he probado los perros, los voy a probar. He probado es el pepito, que de pana que es lo máximo. Y esta changatuki de fondo no me gusta. Yo creo que lo que le faltaron a estos perros era el toque de la tocineta. Y también que el queso no sabía mucho, ¿verdad? Estaba bueno, a mí me gusta porque me gusta con mucho sabor a queso. A mí me encanta con bastante sabor a queso, pues. Y, o sea, a mí me gusta con queso amarillo encima. Y encima de todo eso, salsa de queso. La salsa de queso no puede faltar. Si no hay salsa de queso, entonces es como... Vale. Resulta que Javi estaba cerrado. Bueno, no estaba cerrado, o sea, lo están remodelando, pues, pero es lo mismo porque no me vendieron nada. El punto es que nos vamos a donde Nacho a probar los perros allá, que también dice que son buenísimos, así que vamos a ver qué tal. Por cierto, se me olvidó contarles que cuando me colocaron las pestañas no me dolió para nada, no ardía, que yo pensé que me ardería o algo raro. Lo único es que cuando ya las están pegando por aquí, cerca del lagrimal, te sientes un poquito incómodo al principio, o sea, en el momento que te lo están poniendo, porque la pega está fría, pues entonces se siente como raro, es algo que no sientes normalmente ahí. Pero apenas se seca, que es como en unos segundos, ya deja de incomodar. Y después de que me las colocaron y ahorita, de verdad que no me molestan para nada. Yo que soy una persona que no está acostumbrada a tener pestañas hacia arriba, porque siempre las tengo hacia abajo, no me he sentido incómoda, no, ni la siento. Voy. Y lo que es buenísimo es que yo soy demasiado llorona. O sea, me cuesta demasiado que me echen rímel, que me hagan algo en los ojos porque empiezo a llorar. Entonces ella simplemente lo que hace es que me pide que mire como hacia abajo, me sube el ojo así y las pega, porque ella las pega por debajo. Y no me dolía ni nada, pero es algo mental y yo comenzaba a llorar. Pero ella con toda la calma esperaba que yo me calmara y luego me las seguía colocando. Mi amiga, como no tiene ese problema de que llore por todo lo que le hagan en los ojos, no lloro para nada porque de pana que no molesta, pues. Yo me las volvería a hacer, porque es algo que te cambia totalmente la mirada, o sea, hace que los ojos se vean más grandes y más bonitos. Y yo que tengo los ojos chiquitísimos, es una gran diferencia. El plan para hoy es que mi mamá me va a llevar a revisar el teléfono porque de pana que siento que tengo la batería dañada porque no me dura para nada, o sea, de pana que tengo 100%, pasa media hora y ya lo tengo en 20, no sé. Y cuando está en 20 se apaga. Y también que la pantalla se me está levantando, es que yo lo fui a arreglar a un sitio, yo debería hacer un story time de eso y me dejaron el teléfono escoñetado. Y bueno, la pantalla se me está levantando y cuando fui a un sitio me dijeron que podría ser porque la batería se está bombando, pues. Entonces quiero que me revisen esas dos cosas y también el sensor que también se dañó. Bueno, resulta que fuimos a preguntarlo del teléfono en Ecomarket, en iPhone Tuning, que mucha gente me ha dicho que son buenísimos, pero que son careros. Y bueno, sí son careros, o sea, me estaban cobrando por la batería de 75 mil. Y yo... ¡Qué dolor! Entonces luego fui al Cristal, que era un sitio que también me habían recomendado muchísimo, y ahí me cobraban 40, y yo, bueno, dele. Si quedaba mal, me iba a arrepentir demasiado, pero bueno. Y ya me la cambiaron, y de pana que yo creo que sí funcionó, porque la batería me está durando mucho más que antes. Y lo único que no me gustó de ese lugar era la atención. O sea, el tipo me atendió súper bien y habló con el técnico para que me arreglara el teléfono aun cuando ya iban a cerrar. Pero la chama que hace la factura, Dios mío. O sea, es como que no tiene ganas de estar ahí, es como, ¿para qué estás aquí? O sea, no entiendo. Me estresa la gente que trabaja así, pero bueno, ¿qué se hace? Me hicieron el favor de hacérmelo una hora antes de que fueran a cerrar y agradezco eso. Y bueno, sí, espero que me dure la batería, que no se me vaya a dañar. Yo les estaré contando si algo pasa con mi batería. Y resulta que mi batería sí estaba súper dañada y súper abombada. O sea, no solo estaba abombada, estaba abollada. De pana que estaba súper fea. Hoy es el Día de las Madres. Bellos estos pelos aquí. ¡Ah! Yo me tengo que quitar el moño porque si no se me va a marcar el cabello así. Ay, bueno, ¿qué más da, chica? Bueno, el punto es que hoy es el Día de las Madres y vamos a ir a almorzar a Sushi and Ceviches, que es donde fuimos en mi cumpleaños. Pero les tengo que contar que, o sea, saben que yo cambié la batería.
Pero la pantalla la tengo levantada por la batería que se estaba bombando. Pero no lo pude pegar porque ya estaban cerrando y me dijeron que fuera otro día. Así que no quiero que se le vaya a meter ningún sucio por ahí porque para está muy levantada. Y le voy a colocar este forro, se los voy a mostrar, que es un forro de agua que compré hace mil vidas y nunca lo uso para el agua porque le entra agua. Pero como es para agua y no es un Otterbox ni nada así, es súper cerrado, o sea, es cerrado por todos lados y se escucha guardado cuando uno graba. Entonces de ahora en adelante me van a escuchar guardada cuando vuelva a grabar. Si es que se lo pongo ahorita, pues. Pero para que sepan si se escucha feo. Admito que tenía una vida y parte de otra sin ponerme esta blusa, que me encanta en realidad, pero nunca me la ponía porque pensaba, ay, ya me la he puesto demasiadas veces, pero ya no me la pongo, pues. Y se me ven los ojos demasiado blancos. Bueno, les voy a mostrar mi outfit para el día de hoy. Es esta blusa, mi jean clarito fiel y mis bellos pies. No sé qué zapatos me voy a poner aún, ni qué cartera voy a usar. Me tengo que pintar las uñas. O sea, tengo esta mano pintada, pero esta no. Esto está en yo, siempre tener una sola mano pintada. ¡Ay, buen pulso! Pero bueno, eso es todo lo que tengo para decirles. No he puesto el forro, por eso es que me escuchan todavía bien. Bien. Me encantó la iluminación de aquí. El manito Pancheta me trajo al Sambil a un casting, pero esta vez de un concurso como tal de belleza, no de un comercial o algo así. Y como es tradición, yo no puedo venir al Sambil sin comerme un pretzel. Qué bonito. Así que mira, me presta aquí tu Pancheta. Tu Pancheta.